cordial saludo a todos los habitantes de nuestro hermoso municipio. Acabamos de terminar en compañía de nuestros concejales la sesión ordinaria para la aprobación de nuestro plan de desarrollo, la cual de verdad me siento orgulloso y me siento muy contento de que 11 de 11 hayan dado un visto bueno a este plan de desarrollo, que es un plan de desarrollo respetuoso y ante todo muy aterrizado con las metas que se quieren plasmar para estos 4 años de trabajo de esta nueva administración. Entonces agradezco al Honorable Consejo Municipal por haber estudiado, analizado y las conclusiones son positivas en beneficio de todo nuestro municipio. Esta es la carta de navegación para estos 4 años. Los que eran inicialmente nuestros sueños, hoy están siendo plasmados en este plan de desarrollo y esperemos que en estos 4 años podamos dar un cumplimiento de más del 100% para las metas que nos hemos trazado y que Mistrató cada día siga avanzando. Ese fue un trabajo que se llevó desde el mes de enero, desde el primer día del mes de enero de este año, donde se hicieron todas las mesas de trabajo, se hicieron las diferentes mesas de trabajo con la comunidad, tanto en la zona urbana y rural, con las diferentes instituciones educativas, grupos vulnerables, población campesina, presidentes de Junta de Acción Comunal, con líderes, con todas las fuerzas vivas del municipio. Y es así que en el mes de febrero, en el mes de marzo radicamos ante el Consejo Municipal en nuestro plan de desarrollo, el cual fue debatido durante el mes de mayo, durante todas las sesiones, ¿cierto? Tuvo el acompañamiento de todas las personas y todos los líderes de cada una de las secretarías para hacer exposición y sustentar cada una de las metas y líneas de trabajo que estábamos ahí plasmando. Es así que durante todo este mes se debatieron en la sesión del Consejo cada una de nuestras 6 líneas estratégicas en las cuales está enmarcado nuestro plan de desarrollo y con el fin de llevar a buen término esta aprobación que se dio hoy, 31 de mayo. Es felicitar al Honorable Consejo Municipal los aportes que dieron durante todas las sesiones, las observaciones que dieron, ¿cierto? Las sugerencias que fueron tenidas en su totalidad en cuenta por la Secretaría de Planeación para poder formar este plan de desarrollo y que sea un plan de desarrollo no impuesto por la Administración Municipal, porque las observaciones eran presentadas, ya era la Administración si las aceptaba o no aceptaba, pero no, lo que seguimos fue organizar estas observaciones, revisarlas y adoptarlas también, porque igualmente los concejales son la voz del pueblo en administración municipal y son una parte fundamental. Y como hoy se los dije a ellos, esta es la carta de ruta de nuestra administración y de esta administración durante estos 4 años, en la cual vamos a lograr consolidar a este municipio dentro de los municipios más hermosos de nuestro departamento y lograr un plan de desarrollo muy social, con muy buena infraestructura social y humana. Es así, población mistratense, que hoy tenemos ya plan de desarrollo para estos 4 años. Terminamos el estudio del plan de desarrollo y pues contentos porque, hombre, nos han tomado casi las propuestas, las ideas que nosotros teníamos para alimentar este. Afortunadamente pudimos tener la compañía del secretario de Planeación, Juan Alejandro, y a través de él pudimos plasmar las propuestas que teníamos los concejales dentro de este, y que Dios quiera, en estos 4 años, pues el alcalde y la administración en general pueda desarrollar todas estas metas y llevar a feliz término el plan de desarrollo. El acompañamiento del secretario de Planeación ha sido excelente. Afortunadamente hemos tenido una persona muy asequible y que ha estado pendiente de todas las propuestas e ideas que todos los concejales le han hecho a este plan de desarrollo. Él ha estado pendiente diario de nosotros, ha estado muy, muy puntual en la asistencia a las sesiones, y afortunadamente pues con el acompañamiento de hoy podemos terminar muy bien el plan de desarrollo. Yo creo que fue algo muy concertado con todas las distintas secretarías, entre nosotros los mismos concejales, y tomando yo creo que las decisiones más acertadas para que el plan de desarrollo 2023 del señor alcalde Jorge Mario Hombre le vaya bien, porque es que sabemos de que está la carta de navegación para nuestro municipio y para nuestro alcalde. Entonces yo pienso de que, hombre, trabajamos muy duro, pero en conclusiones yo creo que muy precisas, le dimos aprobación al plan de desarrollo 2023 con el fin de que el señor alcalde salga adelante y las comunidades, hermano, el señor alcalde pueda trabajar y las comunidades de Mistrató, que es la prioridad de nosotros, salgan adelante.
como ponente del plan de desarrollo, quedó muy satisfecha porque se logró llevar una carta de navegación para el alcalde durante este periodo de 4 años, muy completa, donde quedó toda la comunidad inmersa dentro del plan, unas metas muy importantes que incluyen todos los sectores. Las diferentes modificaciones que hicimos fue en concordancia con todos los compañeros, y como presidente de la comisión le decimos dar viabilidad a este proyecto, porque pensamos que donde lo logremos cumplir vamos a hacer un gran trabajo por el municipio. Hoy dimos inicio a una gran decisión que se tomó hoy con la aprobación del plan de desarrollo, un plan de desarrollo que se realizó de una manera muy concertada, muy aterrizada, con todas las comunidades de los diferentes sectores y actores del municipio. Un proyecto que se realizó con mucha sabiduría, muy aterrizado. Entonces pensamos que con la ayuda de Dios vamos a sacar este gran proyecto adelante, y el apoyo de todas las comunidades. Yo sé que Mistrató seguirá avanzando. Es un plan de desarrollo muy aterrizado, muy acorde con nuestra comunidad, con nuestro municipio. Han sido muy pocas las modificaciones, las correcciones que se le han hecho a este plan de desarrollo, para que en el cuatrienio podamos darle una efectividad de un 100%. Hemos evidenciado que a través de los planes de desarrollo es que se integra y se involucra y se le da la participación a todos los sectores de nuestra comunidad. Es un proyecto responsable que cada uno de nosotros llamamos los secretarios de despacho cuando teníamos dudas referente a las cosas que competen al municipio para el desarrollo, donde cada uno de nosotros aportó sus ideas, debatió las cosas que nos parecían que no eran bien y que necesitábamos pues fortalecer algunos sectores, donde en compañía de todos los secretarios de despacho, en compañía de nuestros compañeros concejales, pues buscamos la manera de que este plan de desarrollo fuera un plan de desarrollo que abarcara todas las necesidades del municipio en todos los sectores, donde los secretarios de despacho, pues viendo la necesidad y que nosotros somos la voz del pueblo, acogieron nuestras dudas, acogieron nuestras sugerencias, y la verdad le dimos viabilidad a un plan de desarrollo que creo que va a ser la carta de navegación del alcalde municipal para que pueda hacer un muy buen trabajo en compañía de todos nosotros, los concejales. Pues para mí como concejal estuvo pues muchos análisis, muchos estudios, y pues me pareció muy bien. Nos trabajamos entre todos el plan de desarrollo. Quedó ahí plasmado el plan de vida de nuestro resguardo, y al medio de eso la comunidad se pide necesidades a nuestros municipios, y para eso estamos acá como concejales. En este momento el alcalde está trabajando a mano con el Cabildo Mayor y con la comunidad indígena. Eso es lo que la comunidad lo necesitaban como alcalde, para que esté velando a la comunidad, porque en este momento el alcalde tan joven quiere ayudar a toda la comunidad, tanto campesino y tanto los indígenas y tanto afro. Porque nosotros en Resguardo Indígena tenemos mucha necesidad, y cuando viene cosa necesidad no alcanza para los niños, para los adultos mayores. Entonces que el alcalde nos pueda aprobar para que la comunidad indígena que sea adelante, y que sea un poco vida cambiada dentro del resguardo. Yo sé que la mano del alcalde, del Consejo Municipal y las personas que conforman todo lo que es el equipo de trabajo de la alcaldía, vamos a tener un avance, un desarrollo, no solo en infraestructura, sino en el sector agropecuario, campesino, donde vamos a tener un desarrollo en estos 4 años, a pesar del problema, de la problemática que estamos sufriendo en estos momentos. Pero yo sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante, en todo sentido, porque la verdad Mistrató lo necesita. Hemos hecho una mesa de trabajo por más de 2 horas con nuestros concejales, donde también los hemos escuchado las inquietudes, porque son los voceros de nuestra comunidad. Con nuestros secretarios de despacho han sido bien recibidos todo lo que nuestros concejales nos han sugerido, y esperemos que sigamos trabajando así, unidos, como hoy venimos, un solo equipo, un solo bloque,
que se llama Mistrató. Hoy no hay colores políticos. Hoy el único color político que tenemos en nuestro municipio es la bandera de Mistrató. Y vamos a seguir trabajando por cada uno de ustedes con amor y con mucha responsabilidad sobre todo. Porque todos de la mano, Mistrató sigue avanzando.